Gabron se acaba de saltar la noticia, así que vamos a ver qué pasa. Gabron Gamer, come on. Me enamoró tu forma de ser, nos atraemos como imanes, mi corazón ha vuelto a caer, me enamoré de tu cuerpo. Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy tenemos un vídeo que he subido pues antes, ¿vale? Hace bastantes horas ya, ¿vale? Os lo dejo por aquí, que está bastante guapo, que es lo que tendremos este fin de semana con el Chicago GO Fest, ya sea los que vayan o los que se queden, ¿vale? Los que vayan a Chicago o los que se queden en sus ciudades. Si no lo habéis visto, os recomiendo que paséis a verlo. Que incluso una vez dicho esto, os quiero explicar lo que ha pasado, ¿vale? Básicamente el desarrollador de datos Charles, ¿vale? Que este tío es un crack, ha sacado lo que acaban de incluir en el código del juego, que no significa que lo activen ni que vaya a estar en el juego próximamente, no se sabe, ¿vale? No se sabe. Normalmente cuando lo ponen en el código es que próximamente, en las próximas semanas, pues será activado, ¿vale? Pero no se sabe, así que no quiero yo tampoco deciros, va a salir ya ni nada. Yo os los enseño cómo serán en el juego, cómo serán en Pokémon GO y pues eso, básicamente para que los veáis, ¿vale? Para que sepáis cómo van a ser las ganas que tenemos de tenerlos, ¿vale? Entre nosotros, pues un Pokémon que son, bueno, hay un Pokémon, por ejemplo, que es de Yoto y los demás Pokémon que faltaban de... Joven, o sea que nos apetece muchísimo, ¿vale? El tener a estos Pokémon entre nosotros. Y no creo que tarden mucho, ¿vale? Gabrons, así que si os parece bien, me voy a hacer pequeñito. ¡Hala! Y vamos a ver un poquito todo lo que ha ido diciendo, pues, nuestro amigo Charles, ¿vale? Que han introducido dentro del código de Pokémon GO y no sabemos cuándo estará dentro del juego. Vale, una vez dicho esto, pues estamos viendo aquí, por ejemplo, a Smeargle, ¿vale? Tenemos a Smeargle, que tanto lo habéis preguntado por él y tanto habéis preguntado, pues fijaros, aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos a Smeargle ya dentro del código del juego, no creo que tarde mucho en sacarlo, no lo sé, pero ya está más cerca, ¿vale? Ya está más cerca, es Pokémon de Yoto, ¿vale? Entonces, bueno, este ya es uno de los que quedaba atrás, ¿vale? Junto con Celebi de Yoto. Solo quedaban dos por sacar, los únicos dos, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Y ahí también han metido dentro del código su versión Shiny, que no creo yo que vaya a salir las dos a la vez, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que ahora cuando introducen un Pokémon dentro del código, introducen también su versión Shiny para no tenerlo que introducir más adelante, ¿vale? Así que... bueno, no está mal, están guapos los dos, ¿vale? Tengo mucho hype de tenerlo entre nosotros, pero yo creo que este es más Pokémon de evento, igual que hicieron con Delibird, por ejemplo. Pero bueno, eso es, no sé lo que pasará. Pasamos con el siguiente, tenemos aquí a Clampert, ¿vale? Clampert es uno de los Pokémon de Hoenn que falta por salir. ¿Por qué? Pues porque Clampert evoluciona por piedra evolutiva. Hay dos piedras evolutivas, dos elementos evolutivos, perdón, ¿vale? Que uno hace que evolucione en Huntail y el otro en Gorebis. En el código, de momento, solo está Huntail, que os lo voy a enseñar, pero sin antes, primero enseñaros a Clampert Shiny, que aquí lo tenemos, ¿vale? Es bonito, es como Wildmer, ¿no? Wildmer es de una manera y luego cuando es Shiny, pues es así en lila. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa cuando evolucione? Pues cuando usas esa piedra evolutiva... ese elemento evolutivo, ¿vale? Tenemos a Huntail, por una parte, ¿vale? O Gorebis. Gorebis no está en el código, por lo menos Charles no nos lo ha enseñado. Así que, de momento, vamos a ver a Huntail y vamos a ver también a su forma Shiny, que la tenemos aquí mismo, ¿vale? No para de moverse así, ¿vale? Si lo veis en movimiento es todo el rato, guau, 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 es como agotador verlo, ¿vale? Está todo el rato así, pim, pim, pim. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Quiero ver si su forma Shiny, por supuesto, también está introducida dentro del código. Ya os digo, Gorebis, en un principio, no lo ha enseñado. No sé si es que no está o que no lo ha querido enseñar. No tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea, pero bueno, ahí lo vemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Nincada, ¿vale? Nincada es un Pokémon de Hoenn también, que es especial porque al evolucionar, depende del juego, depende de lo que si tenías un espacio y tenías no sé qué, pues te salía otro Pokémon. Te salían dos Pokémon al evolucionar en lugar de uno, ¿vale? Tenemos a Nincada, que aquí lo tenemos, que al evolucionar normalmente no salía, o sea, si evolucionas, sale Ninjask, ¿vale? Pero también si tenías un espacio en tu equipo y demás, pues también salía Shedinja, ¿vale? Aquí tenemos a los dos, nos han introducido en el código a los dos. No sabemos cómo funcionará, no sabemos si será que al evolucionar uno te saldrán los dos, si tienes espacio en tu... lo que viene siendo en tu mochila de Pokémon, no sabemos cómo irá, ¿vale? Yo supongo que o se podrá evolucionar a uno o al otro, o directamente, además, Shedinja solo tenía un punto de vida, si no recuerdo mal. O sea, es un Pokémon que de poco sirve, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Ahí lo tenemos, ¿vale? Shedinja y Ninjask, ¿vale? Evoluciones de Nincada de Hoenn, que es uno de los Pokémon que nos faltaba, junto con Clampert y...
Juntel y Gorevis, que de momento Gorevis no está, pero bueno. Vale, libros, pasamos al siguiente. Han introducido también a Pokémon míticos, ¿vale? Todos los Pokémon míticos ya están metidos dentro del juego. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, aquí estáis viendo a Deoxys con su forma normal, ¿vale? Y también su forma normal en Shiny. Aquí la veis, ¿vale? Es guapo, ¿eh? Son guapos las dos. Está muy chulo este Pokémon, ya lo sabéis. Es un Pokémon muy guapo, para que... ya lo sabéis, ¿eh? Pokémon mítico también. Tenemos también a Deoxys en su forma de ataque, aquí lo tenemos, y también en su forma de ataque Shiny, ¿vale? Que lo tenemos aquí, es bastante parecido, ¿vale? Pero bueno, el color es pasa a ser amarillo directamente, ¿vale? Amarillo y verdoso. También lo tenemos en las demás formas, ¿vale? Lo tenemos aquí en su forma de defensa, que es así como más, como, no sé, como más fuerte, ¿no? Como más robusto, como más, no sé, está guapo, ¿vale? Y también lo tenemos, pues eso, en Shiny, en el código del juego, ¿vale? Que es igual, o sea, parecido a los otros, ¿no? Es, los colores, dentro de lo que cabe, el mismo patrón de colores están sirviendo, ¿no? De tanto para uno como de otro. También tenemos a la velocidad, ¿vale? La forma de velocidad, ¿vale? Aquí lo tenemos, que cambia un poquito. Y su forma Shiny, pues, también cambia un poquito, ¿vale? Bueno, básicamente cambia los colores igual de todas las formas, ¿vale? Lo que pasa es que en la forma de velocidad tiene más el tono gris en el cuerpo, ¿vale? Está muy guapo también. ¿Qué más han introducido? A Jirachi. ¿Vale? Han introducido a Jirachi, otro Pokémon mítico introducido, y también, bueno, ya sabéis, a Celebi, ¿vale? Aquí tenemos a su forma Shiny de Celebi, que está muy chulo, ¿eh? También os digo, habían introducido a Mew, y habían introducido a Mew en su forma Shiny, y no ha salido la forma Shiny todavía de Mew, así que no sabemos hasta dónde, qué pasará, no sabemos qué pasará, ¿vale, Gibrons? Pues nada, Gibrons, de momento esto es todo. Lo único que me falta deciros es que tenemos a Ralph, tenemos a Kirria y tenemos a Gardevoir en Shiny, ¿vale? Cambia el tono verde por el tono así azul turquesa, una cosa así, ¿vale? Son chulos todos los que han introducido son chulos. Tenemos mucho hype de que salgan en el juego. No sé yo cuándo saldrán, no os estoy diciendo que vayan a salir ni que los vayan a activar, simplemente que ya están ahí cuando ellos quieran o cuando haya el evento necesario para... activarlos, pues os activarán, y como ya estarán ahí, pues será sorpresa, o lo anuncian antes, o será sorpresa. Que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, like bien gordo, comentar lo que os dé la gana, suscribiros si no estáis suscritos, activar la campanita para saber cuándo subo vídeo, y sobre todo, que bueno, mucha, pero que mucha suerte en vuestra captura de todos los Pokémon nuevos. Venga, va, ¡vamos! Gamer on Gamer, baila conmigo.